Las ardillas de tierra de 13 franjas por J. Clark Sawyer. Las ardillas de tierra de 13 franjas. Es un día de otoño en una pradera cubierta de hierba. Una ardilla de tierra de 13 franjas busca comida. Se está preparando para el invierno. Las ardillas de 13 franjas tienen 13 franjas oscuras y claras. De ahí es que viene su nombre. Por eso lo llaman así. La pequeña ardilla come mucho. Se alimenta de semillas e insectos, tales como grillos. Comer mucha comida la ayuda a acumular grasa en su cuerpo. Aquí tenemos la foto de un grillo. Las ardillas de tierra tienen bolsas en las mejillas y en ellas pueden llevar la comida. Mira cómo tienen las mejillas. Las ardillas de tierra viven en casas subterráneas, abajo de la tierra. Se llaman madrigueras. Ahí duermen y ahí están protegidas. Justo antes del invierno, la ardilla lleva hierba a su casa. Con ella hace una cama blanda. Las madrigueras de las ardillas de tierra tienen muchos túneles, aberturas, agujeros, aberturas y habitaciones. Como una casa entera, ¿verdad? Con cuartos, comedor. Tiene muchos cuartos, muchas habitaciones. Una ardilla de tierra saca la cabeza de la madriguera. La ardilla se enrosca y se hace una pelotita. Descansa sobre su cama de hierba. La ardilla está hibernando. Entonces, hibernar es lo que hacen muchos animales en el invierno. Ya no tienen que salir porque está muy frío y hay nieve y de todas formas no hay mucha comida afuera. Antes de hibernar, las ardillas de tierra bloquean las aberturas, los agujeros de la madriguera con tierra. Así mantienen alejados a otros animales. Entonces aquí miras en la fotografía, se mira que está bloqueado, que han cerrado las entradas. La ardilla se queda en la madriguera todo el invierno. ¿Por qué? Hay muy poca comida en los meses de invierno. La ardilla hiberna hasta la primavera. Entonces habrá más comida. Hay muchos otros animales que hibernan. Por ejemplo, algunos murciélagos hibernan en cuevas. La ardilla no come nada en todo el invierno. ¿De qué vive? Vive de la grasa de su cuerpo. La comida que la ardilla come en el verano hace que acumule grasa, que se haga gorda. Entonces, eso es lo que utiliza. Su cuerpo utiliza la grasa como alimento durante la hibernación. En primavera, la ardilla se despierta. Quita la tierra de la abertura de la madriguera. Entonces, saca la cabeza. Las ardillas de tierra pueden hibernar hasta 6 meses. Durante los meses de calor, duermen en sus madrigueras solo por la noche. La ardilla ha pasado muchos meses sin comer. No pesa mucho y está muy hambrienta. Durante la hibernación, las ardillas de tierra pueden perder hasta la mitad de su peso corporal. Fuera florecen las flores, los grillos saltan, la ardilla corre para encontrar comida. En la primavera, las ardillas hembras crían bebés en sus madrigueras. Y aquí tenemos los bebés, las crías. Aquí está datos sobre las ardillas de la tierra, las ardillas de tierra de 13 franjas, mira aquí está el mapa y aquí es comúnmente donde las puedes encontrar casi en el, bueno, en el norte, del norte a sur, parte del oeste de América del Norte y el tamaño de una ardillita
de 13 franjas es como un poco más grande o parecido al tamaño de una taza de café con su platillo. Existen más de 60 tipos de ardillas de tierra. Viven por todo el mundo. Las ardillas de tierra de 13 franjas viven en las praderas del centro de América del Norte. Entonces aquí es mucha pradera a donde viven. ¿Y qué comen? Comen hierbas, flores, semillas, frutas, vegetales, gusanos, orugas, grillos, escarabajos, ratones. Pueden comer los huevos y las crías de pájaros. Y aquí está el tamaño en pulgadas, 10 pulgadas, como 8 onzas. Viven de 6 a 7 años. Las franjas y los puntos de la piel de la ardilla de tierra tiene 13 franjas, la ayudan a confundirse con la hierba. Entonces es como un camuflaje, ¿verdad? Así ellas se pueden esconder y es difícil para los halcones, los coyotes, las serpientes y otros predadores o enemigos para que las puedan cazar o atrapar. Muy interesante la ardilla de tierra de 13 franjas.